Estamos escuchando, pues, joder, clásico entre los clásicos del thrash metal. No me entra. Estamos escuchando Master of Puppets de Metallica y, por supuesto, vamos a hacer un poquito de... La review. ¿Que no te entra? No me porque... entra, David, de verdad. Pero si es Master of Puppets de Metallica. Yo sé que para mucha gente es un gran grupo, hay muchas bandas influenciadas por Metallica. ¿Y que no me acaba de entrar, que es que lo cuadran y eso no es bonito. Es que iban bien hasta que hicieron el Puppet y toda la banda para al mismo tiempo. Y reinician al mismo tiempo también. Puppet. Silencito, medido, super medido, otra vez todo. O sea, no. ¿Por tanto, nota? Cero, lo ¿cómo siento. ¿Cómo son cero, Metallica, joder? Porque, mira, para empezar, huelen bien, o parecen que huelen bien, o dan buena imagen, y van peinaditos. Sí. Y no, y ahí ya la empiezan a cagar. Y luego, sí, música heavy, sí, pero ¿qué? Ordenadito. Es que no cuadra una cosa con la otra. O sea, ¿me la quieres colar como música a tope y al límite, y lo cuadras todo tan ordenadito? No, lo siento. ¿Por tanto? No, cero. ¿Un cero? Cero total, de verdad. ¿De qué? Metallica es la banda más sobre... Y la gente me corrige. O sea, la gente está tan guay conmigo, son tan amables que me dicen, sobrevalorada. Sí, no te equivoques, no, has dicho sobrevalorada. Verdad, la banda más sobrevalorada de la historia del rock and roll. Yo al de este razonamiento solo me puedo... ¿Cuánto ibas a darle antes del razonamiento de Ignatius? No, es que estoy con él desde el principio. Gracias. Estoy a tope con él, entiendo que este género no acepta la perfección. ¿Sí? Claro, exacto. Gracias por explicarlo mejor que yo. Que Metallica podríamos... En dos palabras, es verdad, fíjate cómo... Lo que tú llevas, o sea, 3 minutos... Qué elegante, ¿eh? ¿Qué? Te doy otra ¿qué? Alternativa, para definirlo corto. Metallica, los Nacha Pop Americanos. Bueno, ahí está. Por tanto, ¿nota? Cero. ¿Un cero de media? Sí. Totalmente. Y no se me caen los anillos. Es que no se vale, puede. Pues es que no un doble cero. Pues un cero para Metallica, ya está. La review.